Muy buenas a todos, bienvenidos a Dribbly Soccer 2024. Vamos a continuar aquí nuestra misión tour futbolística. Vamos a continuar aquí pues con los partiditos que tenemos online. A ver qué tal se nos da hoy, porque la verdad es que la última vez no es que se nos dio del todo bien. Vamos a ver si hoy pues estamos más finolis. Decir una cosa, y es que se me ha olvidado cargar el móvil y tengo el móvil al 8% de batería. Está enchufado ahora, claro está. Pero claro, hay que ver. Uy, nueva partida de UCS. ¿Qué coño es el UCS? ¿Qué coño me estoy diciendo? Bueno, no sé qué coño se luce. Bueno, venga, vamos aquí a comprar el premio, aquí nada más. Y vamos a por todas. Uy, está muy... Perdón, estaba muy alta la música, ¿no? Y vamos a por todas, vamos a ver qué tal. Tengo esperanzas de que hoy sea un buen día. Hoy va a ser un buen día, hoy va a ser un gran día. Típico, 10 minutos más tarde. Me cago y no sé qué, papá. Bueno, cobramos premio. 130 monedas y bueno, varias cosas ahí. Pues venga, chabules, vamos a por ellos. Llevamos 3 jornadas, bastante mal, la verdad, para qué negarlo, bastante mal. No es por ahora, pues bueno, del todo positivo la situación. Pero todavía queda, todavía no hemos llegado ni a la mitad. Hoy llegaremos a la mitad, así que, pum. Espérate un momento, cancela. ¿Qué equipo tengo? Tengo el mejor equipo que puedo tener. Bueno, metemos a Kim Min-jae por Rüdiger. Venga, vamos a confiar en Kim Min-jae de nuevo. Venga, es el momento de reiniciarnos. Reiniciémonos. Porque antes le quité el Kim Min-jae porque me hizo unas cagadas. He visto 2 cartas negras. He visto 2 cartas negras. Me cago en todo. Voy a flipar. Uy, 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 uy. Uy, 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 qué buena pinta tiene esto. Voy a sonreír. Sonríe. Buah, tío, buah. 2 cartas negras. Para tener 2 cartas negras era coger una carta amarilla. Hostia, que la liamos. Mierda. Era coger carta amarilla y mejorarla, ¿verdad? Hasta que sea tenga el suficiente nivel para que sea negra, ¿verdad? Creo que ha llegado el momento de empezar a tener cartas negras. No sé. Tengo un Cristiano Ronaldo que me gustaría ser carta negra, la verdad. Ay, Dios mío, madre de Dios. Durísimo, ¿eh? También te digo, es posible. Ay, coño, la idea era buena. Que una carta negra no solucione mis problemas. Hostia, está dando tirones. Hostia. Me cago en la leche, lo que faltaba, tío. Lo que faltaba, tirones. Vamos. No, tío, pero sigue. De verdad, Berardi, tío. Ojalá te pueda quitar, tío. Si no fuera pobre en el juego, te quitaría, macho. Te diría, Berardi, muchas gracias, pero es que no te quiero ver, vamos. Te hago como la del el otro día cuando Xavi quiso ir a las oficinas del Barça y el Barça no le abría las puertas. Después de decir que le iban a echar, pues igual. Ay, mira, que la idea era buena el pase. Vale. Estamos sufriendo, ¿eh? Nos está pasando por encima aquí. Ese Haaland es negro, por cierto. Ese Haaland es carta negra. Vamos. Pero... Me cago en su puta madre. A ver si la lía. Gana a Federico. Federico, tío. Fuera de juego. Uy, no, he sacado sin querer. Bueno. Uy. Chavales, es posible que haya llegado hasta mi tope de calidad. O sea, quiero decir que... Es que... He llegado hasta mi tope de calidad diciendo... En plan, chavales... Hasta que he llegado, o sea, no puedo dar más de mí. O es que simplemente estoy en un mal momento. ¿Qué deciros? A lo mejor es que estoy en un mal momento y decir, oye, pues estás en un mal momento, es aguantar y tal. Y lo mejoras este mal momento y ya está, ¿sabes? Puede pasar, ¿no? Que simplemente es un mal momento. ¿Pero es un mal momento o es que yo ya no doy a más? Es que no lo sé, ¿eh? Yo tengo duda. Esto, a ver, esto realmente, ¿cómo se sabe? Probando un poco más, jugando algo más y ir viendo. Pero está siendo durísimo esto, ¿eh? Está siendo durísimo. Voy a quitar la defensiva porque ¿para qué coño? Quiero la defensiva. ¡Ay! Dije que iba a cambiar de formación. Voy a cambiar de formación, tío. Es verdad. Mencioné que iba a cambiar de formación. Es verdad. Dije que íbamos a poner una 4-4-2, ¿verdad? Voy a poner una 4-4-2. Voy a poner una 4-4-2. Tienes toda la razón. 4-4-2. Fuera de juego. Vale.
Vamos a hacer eso. Vamos a cambiar la formación. Poner una 4-4-2. Y reiniciamos cabezas. Ay, Virginio. Ay, Virginio. Ay, Virginio. Ay, Virginio. Ay, Virginio. Ay, Virginio. Esto es durísimo. Ay, Virginio. Que era lo que dije antes de cuando dije lo de no sé qué, no sé qué, no sé qué. He hablado en los 10 minutos. Pues creo que representa bastante la situación, ¿no? Creo que lo representa bastante. Durísimo. Esto es durísimo. Voy a poner un 4-4-2, que creo que tengo la formación disponible, porque no todas las formaciones están disponibles. Creo que el 4-4-2 sí. Joder, es que... Se juntan varias cosas. Se junta que el tío es mejor que yo. Porque él es mejor que yo. Y además se junta que tiene mejor equipo que yo. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a poner un 4-4-2. Voy a convertir a Cristiano Negro. Hostia, he sacado sin querer. Vale, da igual. He sacado sin querer. Pero voy a hacer eso, yo creo. Cristiano va a ser negro, sí. Sí, sí, sí. Vamos a hacer eso. Cristiano lo voy a convertir, tal. Sí, porque si hago una delantera en la que está Kylian y está Haaland, me puedo tener también a Cristiano. No es, no es quitar a... O sea, puedo tener a todos. A ver, sí que es verdad que si hay carta negra, la gente lo tiene más en Haaland. Haaland es full carta negra. Es típico de carta negra. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a hacer cambiar la formación y no voy a hacer carta negra, ¿vale? Porque también me quiero escuchar vuestra opinión. Pero sí que es verdad que si tuviera que convertir una carta negra ahora sería Cristiano. Pero es verdad que la idea es fichar en algún momento, si esto da el nivel, a Haaland o Kylian. Aunque hay mucho más Haalands que Kylians, la verdad, pero bastante más Haalands, ¿eh? Pero a saquísimo. Pero con una diferencia bastante intensa, ¿eh? Bastante grande. Durísimo, esto es durísimo. Contador de ser un bobazo, dos puntos infinito. No, bobazo tú. Estas equipaciones me recuerdan a Australia y Sudáfrica. Australia y Sudáfrica. A ver, voy a cambiar la formación. Esto va a ser muy duro. A ver. 4-4-2. 4-4-2. Vale, y pon el mejor 11. Vale, este sería el 4-4-2. En lo de los roles, ¿qué coño va? Penalti, tiro libre. No, tiro libre, Cristiano Ronaldo, Santos Aveiro. ¿Cómo pongo Cristiano en tiro libre? ¿No puedo cambiarlo? No, creo que no, no sé. Bueno, da igual. Voy a probar con este equipo, O sea, con este equipo no, con esta formación, Vamos con ella, tíos. Vamos con ella. Confía a tope. Buah, se viene, Tenemos que ganar, chicos. Mi moral se está cayendo, Mi moral se está cayendo. Así os lo digo. Mi moral se va por los suelos. Necesito. A lo mejor. Es que, mira, vamos a hacer una cosa. Si palmamos este partido, me vuelvo loco y empiezo a mejorar jugadores. No todos, quiero decir, no voy a mejorar a Berardi. ¿Me explico? O sea, mejora a Cristiano, por ejemplo, al Valverde, por ejemplo. A eso me refiero. Vamos, 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 vamos. Puta mierda. Vale, vale, vale. No tengo malas sensaciones, No tengo malas sensaciones. No son malas, ¡No he entrado! ¡Hostia! Pensaba que era gol. Pensaba que era gol, tío. Pensaba que era gol. Me cago en todo. Pensaba que era gol, tío. Oh, me cago en su puta madre. No me jodas, tío. Y ahora va y me marca. Es que soy un desgraciado, tío. Buah.
Madre mía la que acaba de fallar. Madre mía la que acaba de fallar. Increíble. ¿Qué haces, tío? Oye, el Kimin Ya es que es muy malo, tío. Esto es gol. El Kimin Ya es malísimo, tío. El Kimin Ya es malo de cojones, tío. Es que me hace... Esas que me hace, me las suele hacer, tío. El Kimin Ya. Es que es típico del puto Kimin Ya. Es típico, tío. Es típico suyo. Típico, típico. Es típico de él. Es típico. Esos errores llevan siempre la firma de Kim Min Jae, tío. Es increíble, increíble. Es el puñetero Kim Min Jae. Yo no sé quién cojones me dijo que Kim Min Jae era uno de los mejores del juego. Joder, Rudiger le da mil vueltas, tú. Es que Rudiger se lo come. Qué malo es el puto Kim Min Jae. Es que de esas me las hace a saquísimo. ¿Cómo le gusta hacerme esas? Joder, qué pesado. Vamos. ¿Ves? Ese no es el puto Kim Min Jae. No sé quién es, pero seguro que no es Kim Min Jae. Es que es el Kim Min Jae, que es un patoso. Vamos, buenísima. Muy buena, venga. Perfecto. Sigamos. Mía. Bien. ¿Cómo que falta? ¿De qué hablas, tío? Venga, quiere sacar. Hostia, pues casi entra, ¿eh? Personalmente, cuando vi que tiro desde ahí, dije, bah, ya está. O sea, se acabó la jugada y el cabrón casi la mete. Bien. No puedo sacar en largo, ¿eh? A ver. Hostia, la que me acabo de jugar, tú. ¿Vale? No llega Gabriel. Ah, coño, que sí que tiene aquí Min Jae. Hostia, no he llegado a esa pelota. Que tiene el Kim Min Jae también. Bueno, 1-1. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, mejores sensaciones, ¿no? Creo que hemos mejorado las sensaciones. Son mejores que antes, ¿no? Al menos. Son más positivas. Llegamos, estamos jugando, estamos compitiendo, sobre todo porque estamos compitiendo este partido. Porque llevamos ya varios sin ni siquiera competir. Y en este estamos compitiendo. Hostia, tío. Le di el pase, tío. Portero, es tuya. Le di el del pase, tío. Venga. Saca el largo, no. Vamos, Fede. Joder, Federico, tío. Federico, tío. Vamos. No llega Gabriel. Uf, se pase. Hostia, es el puto Kim Min Jae, tío. Kim Min Jae es algo, tío. Es increíble. Es increíble. Un tiro random, sin sentido. Un chute sin sentido. Mira eso. Joder. Ni siquiera ha ido bien colocado, tío. O sea, ni siquiera ha ido súper esquinado, tío. Ni siquiera. Es que ni siquiera ha ido esquinadísimo. Me equivoqué de botón. Bueno, tragada por tragada. Tragada por tragada, no puede ser otra cosa. Tragada por tragada. Es lo que hay. Es lo que hay, tragada por tragada. Saca. Venga. Hostia. Hostia. No me jodas que gano. No me jodas que gano. No me jodas que gano. Pon el puto defensivo, eh. Pon el defensivo por mis cojones, eh.
Hostia, que gano. Vamos, no llego, no llego, no llego, no llego. Minuto 90, pita ya árbitro. Hostia, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Se ha pirado, se ha pirado, he ganado. Acabo de ganar. Acabo de ganar, con dos cojones. Acabo de ganar con dos cojones bien redondos. Todavía podemos la permanencia, supongo, ¿no? La permanencia todavía es posible. Contar de tener muchos bugs en este juego infinito. El gafabila, el gaflojero, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Miedo 7 y 7, no sé si fue culpa tuya lo que hizo tu defensor, salté de manera tan grotesca, fue no sé qué. Primer partido y primer empate con sabor a derrota, llegaba yo. Interesante. Vale. A ver, hemos conseguido una victoria. Por fin conseguimos una victoria. Este puede ser el momento del cambio de rumbo, ¿eh? Puede ser el momento. Puede ser, podría ser. La opción está ahí. La opción está ahí. Uy, espera un momento. A nivel de puntos tenemos 4 puntos. Necesitamos 10 más. 10 más. Y estamos en la mitad. Se puede salvar esto, ¿eh? Esto se puede salvar. Esto se puede salvar perfectamente. Perfectamente se puede salvar esto. Esto lo podemos salvar. Vale. Vale, para mejorar una carta negra, ¿qué coño hay que hacer? Potenciador de forma. No, esto es aumentar temporalmente. Yo no quiero aumentar temporalmente. No. ¿Cómo es para mejorar un jugador a carta negra? Porque aquí me sale el 100% en este del oro, que supongo es la forma física, el fisio, el rol y el potenciador de forma es temporal. Pero para mejorarlo para siempre, ¿qué hay que hacer? No sé dónde es. No sé dónde es. ¿El entrenamiento? A lo mejor es el entrenamiento. No. Salir. No sé dónde es. Bueno, ya me lo diréis. Ya me lo diréis. Vale, ya me lo diréis. Me toca cartas de 50. Primero que Minjay, ahora Antonio Rudiger. Ambos se maznaron. No sé qué es maznaron. Minuto 14. Minuto 353. Te veo más chiquito. Egalo, como que más chiquito. Yo hablo de tu cara. Más feo que eres. Risas falsas. Modo equipación de Senegal activado. Modo equipación de Senegal. ¿Cómo te gusta el color azul o oscuro, eh? Sí, me gusta, sí. Soy del Slobova. Tú luces desde la cuna. Ega derrotas y yo ega feliz. Tío, en serio os ponéis feliz con mi derrota. No me digáis eso que sufro, eh. Modo espero que haya gustado porque a mí no ha activado. Se ha hecho gracia. ¿Cómo estás, Egalo? ¿Me mandas un saludo? Un saludo, Karim Adrián. Un saludo, tío. Muchas gracias por estar ahí, sufriendo estos momentos. Bueno, aunque hemos ganado, aunque acabamos de ganar, es verdad, digo, sufriendo estos momentos, pero acabamos de ganar. Lo que no sé qué cojones es para mejorar jugadores. Eso sí que no lo tengo nada claro. Eso sí que no tengo nada claro, porque esto es pase por caja, por favor. Porque aquí no creo que se mejore. Estos son paquetes, promociones, esto es de gemas y tal, o sea que esto no es. Monedas, que tampoco es. O sea que no sé. Égalo, es mejor meter a cuadrada en vez del tronco Berardi. Puede ser. Bueno, ahora con esta formación que hemos puesto, me ha quitado el tronco Berardi, me ha puesto a cuadrado. El amarillo con negro completo es estilo Borussia. Sería bonito verlo en el equipo. Hombre, pues sí, lo podemos hacer, la verdad. Lo podríamos hacer, sí, ¿por qué no? Bueno, ahora, cuando acabe la temporada. Y muchas gracias por los likes, y Braúl, tío, te lo agradezco. Kim Min-jae pide a gritos regresar a titularidad. Bueno, lo hemos puesto y ya ha tenido sus movidas. A ganar las 15. Bueno, eso es en la vida real del Real Madrid. Ojalá. A mí también me pasan cosas raras en este juego. Cuando en este juego los jugadores hacen cosas que yo no quiero hacer. Es que tiene como una especie de delay que complica a veces las cosas. Epa, lo dudo que te acuerdes de mí, pero yo antes era activo en los vídeos del DLS, pero dejé de verte en enero por temas de tiempo. Ahora me toca ponerme al día. Los contéis son 27 vídeos que podré ver. Saludos, Epalao. Benjamin Bryce, sí, tío, sí me acuerdo. Me acuerdo del nick perfectamente. Ey, no te preocupes, hombre. Faltaría más. Hay prioridades. Me parece bien tus prioridades. Está bien. Chabulos, por aquí lo vamos a ir dejando. Al final, bueno, una derrota y una victoria. No me voy del todo mal. Pero sí que es verdad que sigo con dudas. No sé. Sigo con dudillas. Sí, también digo una cosa, que es que ya en general todos los equipos que me estoy encontrando son mejores que el nuestro. No solamente a nivel de jugadores, sino también a nivel de medias.
Y eso, claro, no es positivo para nosotros. Creo que llega el momento, personalmente, de mejorar jugadores. Llega el momento de mejorar jugadores. El tema está que yo no sé cómo hacer para mejorar a Cristiano, tío. Porque le doy aquí a Cristiano y me pone, pero esto es temporal, entonces no sé muy bien cómo hacerlo. Porque... ¿Es aquí? Es aquí, ¿no? ¿Común? ¿Pero cómo elijo yo el jugador que quiero? ¿Cómo elijo yo el jugador que quiero? Entrenar a tus jugadores permanentemente hasta su máximo potencial de desarrollo máximo. ¿Qué parte te gustaría visitar? ¡Ay! Que hay probabilidades de éxito que pueden fallar. Y una estadística al azar. Aumento de estadística más uno. No, pero ¿cómo hago para...? Uf, esto me está superando. Bueno, no sé, ya veremos. Chavales, por aquí lo dejamos. Ya me diré cómo funciona eso. Cuidaros y hasta la próxima.